8:48. Bueno, hace más de una semana tuvimos un momento sumamente turbulento en nuestro país, en el sur sobre todo, pero también en el norte, con trabajadores del sector agroexportador. Finalmente se derogó el régimen especial que había estado vigente durante los últimos 20 años. Hay quienes sostienen, y evidentemente los números lo respaldan, es que efectivamente fue que produjo un impacto importante en el ámbito económico productivo y se logró generar miles de empleos formales. Pero lo cierto es que había problemas y problemas graves también, no solamente en el caso específico del trabajo, sino en básicamente los intermediarios. Ya llegó este proyecto de ley que se ha presentado, se ha propuesto también de todos los sectores involucrados para ver qué cosa sale de esa discusión en el Congreso de la República. Estamos con Francesca Carnesella, directora de AGAP, que es la Asociación de Gremios Agrícolas del Perú, para ver efectivamente cómo han analizado el tema y qué cosa debería salir de una eventual nuevo régimen de contratos en este sector tan importante para el país. ¿Cómo está, Francesca? Bienvenida. Buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación. A ver, básicamente aquí el tema tiene que ver con mantener una contratación temporal por el tipo de trabajo, pero por otro lado, no solamente en la forma de remuneración, sino en el trato a los trabajadores. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué debe discutirse? ¿Han conciliado las partes? Lo que hemos tenido es la oportunidad de exponer nuestros puntos de vista. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso la semana pasada, donde hubo una sesión que duró más de 6 horas, donde estuvieron presentes los diversos gremios empresariales, así como los trabajadores y representantes de los diferentes sindicatos. Y lo que se hizo en esa reunión, básicamente, que entiendo fue lo mismo que se hizo en ICA, en La Libertad y en Piura, cuando estuvieron los congresistas por allá, es recoger básicamente propuestas y posiciones de las diversas partes. Ya, pero digamos, hay un proyecto que ya ha sido presentado, me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de revisarlo. ¿Recogen lo que han aportado ustedes y las partes finalmente en conflicto, la de los trabajadores, la de las empresas, pero también la mirada del Congreso y eventualmente el Ejecutivo? No, nosotros consideramos, en primer lugar, hay varios proyectos de ley que están siendo debatidos y entendemos que todavía no hay uno único que sea el que se ha definido, pero los proyectos que hemos visto los vemos con gran preocupación, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, el tema de la temporalidad que mencionaste, ¿no? Uh-huh. El trabajo agrícola requiere reconocer la naturaleza estacional y temporal del sector agrario y por ende debe permitir contratar personal temporalmente, ¿no? Y en este momento tenemos una gran preocupación porque nuestros trabajadores, al haber sido derogada la ley agraria, han pasado al régimen común. En el régimen común hay dos factores que necesitan ser modificados rápidamente. El primero, y es que nuestros trabajadores deben ser capaces de elegir si quieren recibir su remuneración de manera diaria o quieren acumular su CTS y su gratificación en julio y en diciembre. Esa facilidad la debe tener el trabajador y en este momento no la tiene porque el régimen común establece una restricción de 2 UITs para poder tener una remuneración integral. Y más importante que eso, es que nuestros trabajadores han perdido el SIS. Al pasar al régimen común y al no reconocer esta excepcionalidad, nuestros trabajadores, cuando pasan de un cultivo al otro, entran en periodos de carencia. Entonces, están desprotegidos. Ese es el primer punto, la primera preocupación, ¿no? Luego, la segunda es el tema de la remuneración mínima vital. Nosotros, y tal como lo establece la Constitución, la remuneración mínima vital la regula el Estado con la participación de las organizaciones pertinentes y para eso existe el Consejo Nacional del Trabajo. Cualquier norma que busque hacer una diferencia entre sectores económicos para fijar una remuneración es inconstitucional. Todos los peruanos somos iguales ante la ley. Todos los peruanos debemos trabajar y ser libres bajo el mismo régimen.
establecer remuneraciones distintas para sectores económicos específicos no es constitucional. Ya, pero solamente si me deja, Fernando, una acotación que podrían hacer, pero si ustedes piden un régimen especial con temporalidad, por qué no podrían tener, digamos, un régimen especial en cuanto al jornal o al salario? Sí, nosotros estamos de acuerdo en tener un régimen especial y creo que lo más importante de toda esta discusión es que hemos llegado a la conclusión de que la agricultura, que además no solo es la agricultura, también es la apicultura, también es la forestal, requieren un régimen especial. Entonces nosotros estamos a favor de un régimen especial para el agro, por sus particularidades. Pero este régimen especial no puede vulnerar derechos constitucionales como fijar remuneraciones distintas por sector. Señora Carnicela, ustedes nos viene diciendo, han tomado contacto con los responsables en el Congreso sobre esta ley y le han llevado algunas propuestas, pero por lo que leo, parte de estas propuestas reconoce que hay una diferencia entre las grandes empresas consolidadas y las pequeñas empresas, que no se pueden permitir lo mismo, de la misma manera que las empresas consolidadas, una vez más, y las recientemente creadas. Y entonces ustedes están pidiendo atención, por lo que he leído en sus documentos, a la diversidad de estas empresas, que no todas pueden hacer lo mismo. El único punto común creo que es el tema tributario, y ustedes están de acuerdo en que se aumente progresivamente la tasa, que es de 15%, o era, de acuerdo a la ley derogada, 15, para llegar a la misma tasa que pagan las otras empresas. Es correcto. Nosotros, y como usted bien lo dijo, por lo que estamos preocupados es por las pequeñas y medianas empresas. Esas medianas y pequeñas empresas que recién comienzan necesitan tener un régimen promotor. ¿Y por qué necesitan tener un régimen promotor? Porque necesitamos desarrollar la economía en focos descentralizados. La actividad agrícola de la que estamos hablando está al interior del país, no está en Lima. Y por eso es que nosotros necesitamos un régimen promotor, porque necesitamos que esas regiones, por ejemplo, en el caso de Chavirú, que antes era un desierto y que hoy son un mar verde, tengan un impulso. Y por eso es que el gobierno el anterior que dio esta norma lo hizo precisamente porque quería promover el sector. Lo que no podemos hacer ahora es elevarle la valla al pequeño para que al pequeño le sea muy difícil poder llegar a cumplir estas normas que establece el Congreso. Porque el pequeño no puede con esa carga. Y otra cosa creo que es muy importante es que nos estamos enfocando en un porcentaje de la población que es formal. En el agro, el principal problema es la informalidad. Tenemos más de 3,5 millones de personas trabajando en el agro fuera de la ley. Entonces, es a ellos a quienes tenemos que cuidar. Es a ellos a quienes tenemos que proteger. Y la ley, en nuestra opinión, se debe enfocar en cómo este pequeño ingresa a la formalidad. Señora Francesca, en el proyecto o el borrador que tengo entendido se va a discutir el día de hoy en el Congreso de la República, hay ya algunos planteamientos específicos. Por ejemplo, en el tema del jornal diario, ¿no? Se plantea en promedio un incremento a 50 soles. O sea, habrían tres propuestas, 64 soles para las empresas grandes, 52 tengo entendido para las medianas y 40 para las pequeñas. Hablo del jornal diario. ¿Qué opina de estas propuestas o de estas posibilidades? ¿Le parece a usted una cifra viable para remunerar a los trabajadores agrarios? No, y más allá de la cifra, que he escuchado igual que usted diversas cifras, desde 70 soles, 50 soles, como dice la Constitución, la remuneración mínima vital la fija el gobierno con el Consejo Nacional del Trabajo. Cualquier norma que busque hacer diferencia entre los peruanos, que busque hacer una diferencia entre cuánto gana una persona que trabaja en un sector versus otro, es inconstitucional. Todos los peruanos somos iguales. En todo caso, si el gobierno quiere considerar un incremento de la remuneración mínima vital en un contexto de pandemia, en un contexto en el que se han perdido más de 4 millones de empleo, es una decisión que estoy segura el gobierno va a considerar con mucho sosiego.
Claro, pero para que lo entienda la gente, es decir, ustedes hablan obviamente del sueldo mínimo y es de donde sale el jornal diario en la división que se hace, el prorrateo que se hace, incluyendo la gratificación de julio y diciembre. Eso es lo que estaban señalando, para que la gente tenga clara la cosa. O sea, subir este jornal implicaría ir más allá del sueldo mínimo. Sí, es correcto. Y, bueno, pero eso ha sido la primera la primera pretensión, sí, de la gente, ¿no? Uh-huh, sí. Pero no, es solamente un comentario. Sí, claro. Adelante, Fernando. Hay muchos otros temas, Mónica. No sé si es que tenemos tiempo después de la pausa. Después de la pausa, con todo gusto, porque estamos al borde del gran resumen y volvemos, por supuesto, con Francesca Carnesella. Volvemos. Muy bien, seguimos con Francesca Carnesella, directora de AGAP, de Asociación de Gremios Agrícolas del Perú. Fernando, habían preguntas pendientes. Adelante, por favor. Sí, porque el documento que ha sido elaborado por la AGAP es muy rico y muy completo en realidad, pero cuando lo lee uno se pregunta, ¿por qué la creación de empleo que ustedes han favorecido, el sacar de la pobreza a tantos peruanos y promover sobre todo a las mujeres, no ha tenido el impacto positivo sobre la opinión pública? Yo quisiera comprender de usted por qué todos esos elementos positivos que usted con toda justicia señala se han visto denigrados de alguna manera por el tema de las services y la informalidad. Explíquenos, por favor, qué es lo que propone usted para cambiar esta mala imagen, y con mucha frecuencia injusta, sobre empresas que abusan de los trabajadores. Sí, yo creo que son, podría dividirlo en tres temas, ¿no? Primero, una autocrítica al sector privado de, como usted dice, no haber sido capaces de transmitir los beneficios. En segundo lugar, un llamado a Sunafil. Nosotros, como AGAP, le hemos enviado ya hace unos días a Sunafil una carta para que, por favor, dé los nombres y apellidos de los servicios y de las empresas que cometieron abusos. Todos sabemos, y la encuesta de Ipsos de la semana pasada lo ha ratificado, la mayor razón que ha enervado a la gente han sido las services. Y nosotros hemos requerido a Sunafil que dé los nombres de esas services y de esas empresas que estaban haciendo mal uso. Y luego creo que hay un tema más de fondo, y es que si bien, como se dice, este milagro que se ha logrado con la agroindustria ha llegado a las regiones, no hemos podido acompañarlo con desarrollo social. Y yo he escuchado a los trabajadores, y los trabajadores de lo que se quejan es de no tener agua, de que el agua les cueste más que Lima, de que no tener hospitales. Y por eso una de las propuestas de nosotros es que el dinero que se recaude en impuestos vuelva a las zonas de influencia como obras por impuestos. Nosotros queremos que los impuestos se vean reflejados en el día a día del trabajador. No ganamos nada aumentándole el sueldo a un trabajador si ese trabajador va a tener que pagar 150 soles por agua. Sí. Francesca, es muy concreto nada más. El hecho de que se apruebe, porque está esa posibilidad, se apruebe una nueva ley agraria con, diríamos, metas o vallas muy altas, ¿no? ¿Podría tener una repercusión e incrementar la informalidad? Por supuesto, porque el pequeño se va a ver abrumado ante tantos requerimientos y ante tantos, y el exportador, además que el proyecto de ley presentado es en contra del exportador, se va a ver aún más afectado. Entonces yo lo que nosotros pedimos en este momento es sosiego y es pensar en el país. Uh-huh. Y es pensar en lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. En fin, vamos a ver qué sale de esa discusión, ese debate, y si finalmente, como bien dice Francesca, no solamente tiene claro, en este caso, impacto en la agroindustria formal, pero el problema fundamental y que no va a alcanzar la ley de ninguna manera es los que se dedican al agro, pero de manera informal, que son probablemente la mayoría. Muy amable por estar con nosotros en Ampliación de Noticias, le agradecemos mucho.